Además, saqué la cuenta y hace más de una semana debí haber caído con la menstruación. ¿Qué piensas hacer? No sé. Te conozco. Estás pensando en tenerlo. Si lo tuviese, este niño sería de Reinaldo de verdad, Yami. Joana. Es que se lo debo. Reinaldo no quiere saber de ti ahora mismo. Además, tú no me has dicho siempre que un hijo no ata a nadie. No sé todavía lo que voy a hacer. Yo solo quiero que tú me prometas algo. Dime. Tú estás volviendo ahora mismo con Raidel. Y yo, si decido seguir con el embarazo, no quiero que Reinaldo se entere. No quiero que él vaya a volver conmigo por el embarazo. De verdad. ¿Y si no vuelve? Si no vuelve, no importa. Por lo menos me quedaré con un pedacito de él. Ami, ¿quieres que te caliente la comida? No, mi amor. Tranquilo, yo voy. Quédate aquí cuidando a tu mamá. ¿Cómo te sientes? Bien, mi amor. Ya no te preocupes más, que yo voy a estar bien. Ven para acá. Yo pensé que se había olvidado de mí. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que ayer y hoy han sido días complicados. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Qué bueno. A lo mejor te vas a sentir un poquito mejor cuando te diga que estoy pensando darte pronto el alta. ¿De verdad? ¿Cuándo? Quiero dártela el lunes. Eso no significa que puedas llevar una vida normal. ¿No? No. Al menos los primeros meses no. Yo sabía. Necesito que entiendas que aunque sientas que te puedes comer el mundo, no lo vas a hacer. Primeramente, los ejercicios. Después, la fisioterapia. Y luego lo demás. ¿Está bien? Sí. Prométemelo, por favor. Se lo prometo, doctor. Bien. Y usted también tiene que cuidar que ella cumpla con lo que le estoy diciendo. Por supuesto, doctor. No se preocupe. No, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y llanamente dicho, no hay intimidades entre los dos hasta nuevo aviso. No, doctor, si yo no... Mamá. No. Mejor. Así que, doctor Paredes. Yo, André. Mañana temprano nos vemos. ¿Sí? Sí. Cuídala. Seguro. Gracias. Hasta mañana. Descansa. Si no es porque veo el carro aquí, pensé que sabría ir. Quise pasar por la sala. ¿A ver, Irene? Sí. ¿Se alegró? Claro. Augusto, ¿cómo están las cosas por su casa? ¿Y por qué me preguntas eso, Selma? Es que según lo que entendí el otro día que hablamos, que usted y su esposa tenían problemas. Ya no. Vamos. ¿Se mantiene el domingo? ¿Me voy a llevar la pasión? No, lo de la misa. A mí me gustaría pasar la mayor parte del tiempo con la niña antes de irme a Raidel. Va a ser unas horas nada más. Ya. Yo creo que ya tiene que empezar a adaptarse a mí. ¿Puedo ir con ustedes? A no ser que tú te sientas cómoda, doña Vela. ¿Sí? Es la que te va a ayudar a cuidar a la niña. Y quiero que se conozca más qué pasa. Parece que te va a dar más bien con ella. Parece. Entonces, ahora la vengo a buscar. Por la mañana, para que aprovechen el día. Pero no vengas con ella.
¿Me vas a preguntar por qué? No. Ya es tarde. ¿No te buscarás problemas en tu casa? No. Antes de entrar al salón, yo llamé a mi esposa y le expliqué todo. Qué bueno. Además, cuando hay un accidente de esta envergadura, eso lo anuncian por la radio, por la televisión, por donde quiera lo dicen. Sí, es verdad. Menos mal, porque si no, tal vez ella no te creería. Mi esposa confía en mí, Isabel. Ciegamente, Augusto. Confía. Y punto. Selma, esto es un juego que no le va a hacer bien a nadie. ¿Estás seguro? ¿Qué pasa, ¿está bien? Sí, mi amor, estoy bien, no te preocupes. Hoy tampoco vas a trabajar, ¿no? Sí, hoy voy a trabajar. ¿Qué hora es? Todavía debe ser temprano, dale, ven. Tú también vas a la escuela, pero acuéstate aquí un ratito. ¿Pero te sientes bien? No te preocupes más, que ya te dije que me siento bien. Hoy tienes entrenamiento, ¿verdad? Lleva las cositas de entrenar y haz los ejercicios que puedas. Lo que todavía no tires. Papi no va a venir más, ¿no? Parece que no. Que no me voy a romper. No quería despertarte. Llevas como media hora dando vueltas en la cama, Camila. Estabas hablando dormido. ¿Qué dije? Ella también se fue. Nos quedamos solos. ¿Quién se fue, Raider? ¿Qué quiere decir eso? Mi mamá. Eso fue lo que le dije a Petra cuando se murió. Voy al baño. Buenos días. Toma café, que está caliente todavía. Me estás malcriando, bueno. Es que ustedes dos son muy desordenados. Uy. ¿Por qué dices eso, papá? ¿Que por qué lo digo? Raider lleva dos noches que no viene a dormir. Tú trabajas un día sí y un día no. Y el día que trabajas, llegas tarde en la madrugada, cansado, y no te alimentas bien. Entonces, me toca a mí alimentarlos a ustedes. ¿Está bien? Está bien. Pero nosotros no te trajimos aquí para eso. Pues eso para mí no es ningún trabajo. Bueno. Tranquilo. Tranquilo, yo voy. Buenas. Buenas. ¿Usted es el papá?
de Raidel. Entonces también es el papá de Saúl. Hombre, claro, por supuesto. ¿Él está? ¿Es Raidel? Saúl. Sí, claro. Entra, él está desayunando. Ven, entra. Gracias. Siéntate. Permiso. Yo le aviso enseguida. Te estás esforzando muy bien, Paredes. Eso me gusta. Es lo que me toca, profe. Para eso te trajimos. Yo sé que tú eres de lo bueno. Oye, ¿y tus asuntos cómo van? Ahí. Todo sigue igual. ¿Y viste a tu mujer? No. ¿Y al niño? Tampoco. ¿No lo extrañas? Yo creo que sí. Profe, yo prefiero no hablar del tema. En algún momento tendrás que hacerlo, Paredes. ¿Eso o acabar de resolver el problema de una vez? No, yo no pienso resolver nada. Pues yo pienso que sí tienes que resolverlo. Bueno, oye, me voy por aquí que voy a ver un amigo. Mañana nos vemos. Está bien, profe, está bien. Chao. Oye, Paredes, ¿qué tú piensas hacer mañana sábado? Yo voy a descansar. Ah, mira, porque Denis y yo tenemos un party para que vayas con nosotros. Un party. ¿Party? Tú no sabes hablar bien el español y te atreves a decir frases en otro idioma, ¿no? Poncho, salvaje, no pelees tanto por todo. Mis manos te van a salir arrugas, Tarzán. No. Mira, mira, esta es la dirección. Pásese y así después un poco. La semanita está dura. Denis, no me diga más usted. Al final nosotros nos va a pasar una pila de mesa aquí en la Serie Nacional, así que vamos tutearnos. Bueno, Reinaldo, ¿quieres ir a la fiesta? ¿Quieres? A mí no me gustan las fiestas, caballero. Eso seguro es falta de costumbre. Bueno, no sé, ya me lo pensaré y veré. Dale, verás que la pasamos bien. De todas maneras, gracias. Nos vemos mañana entonces. Mañana nos vemos. ¿Hablaste con tu papá? No. ¿De qué? ¿Seré de que venga a enseñarnos trucos? No, papá, él ahora no va a poder venir. Está terminando un poco tarde los entrenamientos. Mira, Cere, dile que se escape un día y venga para acá. No, loco, no, él no puede hacer eso. Lo botan del equipo. ¿De verdad? Sí. Papá, mira, ya me está cayendo mal el director de Industrial. Imagínate tú. ¡Cristian! Tu papá no me quitaba los ojos encima. Ya no sabe ni para dónde mirar. Sí, me di cuenta. Estaba intrigadísimo. Parece que se piensa que a mí solo me visitan hombres. Pues mira que se acostumbre, porque voy a seguir yendo a tu casa. Por supuesto. Y quedándome hombre. Bajo, ver loco mi papá. ¿Por qué? Ah, porque no le he hablado de ti y debe estar dudando ahora mismo si soy homosexual. Ah, bueno, cuando lo vea le explico que somos buenos amigos. ¿Eso importa? No. Pero de todas formas, eso de quedarte en la casa está difícil. En mi cuarto está durmiendo mi papá. Y en el otro estamos durmiendo Rayel y yo, hermano. No. Vamos a comer algo que estoy volado. Pero tú no eres que estaba a dieta. Pero ¿y cuántas veces te he dicho que hacer dieta no es pasar hambre? Es comer sano. Ah, bueno, allá tú. ¿Y la abuela? Se la hago un perro en la boca. ¿Dónde está Raquel? Pregúntalo. Ya estoy, Renato. Ven acá, Raquel, ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? Sí, porque llevas una pila de años con las pesadez y las pullitas. ¿Cuál es tu problema conmigo, mi hermano? Compadre, ningún problema. Te dije que la esperes y le preguntes cuando aparezca. Mira, Raquel, yo... ¡Renatito! ¡Hey! ¡Ay, ese perro que te acordaste de mí! Yo siempre me acuerdo, abuela. Oye, todavía estoy berreada contigo, ¿sabes? Pero me alegro de que hayas venido. Uh-huh. Oye, ¿ya almorzaste? Dame acá eso. ¿Ya almorzaste? Sí, yo comí algo por ahí. Uh-huh, seguro que un pan con cosas. Abuela, es que estaba en candela el almuerzo del latino y nada, comí algo, un pan con algo, ni me acuerdo. Bueno, vamos, que te voy a servir a mí. No, no, abuela, tranquila. Oye, que no... vamos, que el pan con cosas ese no alimenta nada. Yo voy a ver qué es lo que tú vas a hacer con ese niño. Él se muere por verte y tú haciéndote el duro. Abuela, por favor. Yo vine aquí a verte, no para estar hablando de Cristian y la madre, por favor. Yo no he hablado para nada de Johanna. Eres tú el que está con la berraca esa de machacar a tu hijo.
Sí, porque es tu hijo. ¿Abuela? Es tu hijo, Reinaldo, es tu hijo. No habrás embarazado a la madre, pero es tu hijo. Fuiste tú el que primero lo cargaste después de ella. ¿Quién le cambió los pañales? ¿Quién lo bañaba? ¿Quién lo enseñó a caminar? Y ahora, ¿para cómo? El niño quiere ser pelotero. ¡Es tu hijo! Sí, pero es que la madre me engañó. Oye, baja la voz. Baja la voz porque te voy a meter un trompón. Vamos, vamos, come. Come que te vas a poner más flaco que un palillo de dientes. Oye, Reinaldo, yo no soy rica, así que cómete esa comida. Vamos. Abuela. Abuela, por favor, que no soy un niño. Sí, pero te estás comportando como si lo fueras. Suéltame, voy a poner el teléfono. Dime. Así que mi niño lindo, ¿eh? Y a mí, nada más flor. Yo no dije. Mira. Mira, si hubiera dicho que pasa algo. ¿A ti te importa? Zarrapastroso, bien. Yo siempre quise tener hijos, pero tuve un anticonceptivo puesto mucho tiempo. No cuadraba ningún hombre. Y así me fui quedando con la idea. ¿Pero cómo es eso que ninguno te cuadra? Ninguno me gustaba para padre de mis hijos. Ok. Bueno, uno tenía un chicharro en el cerebro, otro muy loco, otro muy cobarde. Había uno que solo pensaba en ese país. Y el último, no, ese ni contar, ese era muy feo. Ay, pero los feos también tenemos derecho, ¿no? De ganas. Es que yo quería hijos lindos. Ahora mismo me conformo con tener uno, que salga como sea. A mí también me hubiera gustado tener hijos, pero a mí se me da igual. Era hembra, varón, si era jabá, china. Lo importante es que tengas salud. ¿Qué? Olvídalo, le iba a hacer una pregunta tonta. Mejor no la. Te has comido todas las croquetas. Tengo tremendo hambre. Y tu hermano se fue. Pero que sea la última vez que Reinaldito venga aquí y tú lo trates de esta manera. Es que tú no te das cuenta por la situación que está pasando ese muchacho, para que tú también lo estés azocando. Sí, y por eso tienes que mimarlo. Bendito. Estás muy tarajado tú, para esas escenitas de celos, ¿sabes? Sí. Es mi nieto, y bien. Lo único que te faltó fue dar la comida en la boca. Bueno, porque no quería comer. Está bien. ¿Tú sabes lo único que tú a mí me haces? Amenazarme. Con plátano y boniato. Sí, eso mismo es lo que vas a almorzar mañana, ¿qué te parece? ¿Ah, sí? No te traigo comida el domingo. Ah, sí, atrévete. Atrévete a no traerla, que me enciendo con una tea y hasta el mismo diablo sale corriendo. Dios. Tú me conoces, Reyes. Tú me conoces. Dios mío. Lo fino que parece y lo chumbo que es. Mi hijo, tú no te das cuenta la situación de ese muchacho. Ahora lo que él necesita es otra cosa, que lo mimen, que lo acaricien, que lo apoyen. Y hasta que no sea, hasta que jueguen con él. Ya. Pues mira, que te hice un batido para que te lo tomaras antes de irte. Pero no te lo voy a dar. ¿Qué te parece? No, no. Mira, guárdaselo a tu nietecito del alma. A ese mismo se lo voy a guardar. ¿Cuándo repetimos? Bueno, pasado mañana que descansamos. ¿Y a dónde vamos? A ti no sé, de que ya tenemos tiempo para vernos. ¿No quieres subir a tomar algo? No, no, quiero llegar a la casa a ver cómo está el viejo. Gracias. Bueno, entra entonces. No me preguntes por qué lo hice.
crianza. ¿Qué hay? Aquí, tranquilo. ¿Y tú qué? Igual. ¿Y mi mamá? Salió temprano. Me vino a buscar una amiga que se llama... Leti. Eso, Leti. ¿Vas a comer? No, no. Voy a comer en casa de Amir. Oye, la comida está rica. Además, yo hice para tres personas. Mira, hay pollo, ensalada, boniato con gris. ¿Te va a gustar? Si a mí la se molesta conmigo, fue por tu culpa. A ver, está aquí. Espérate, mira. Antes de que te sirva, yo quería hacerte unas preguntas. ¿Por qué tú dejaste los estudios, compadre? Mira, ahora mismo tuvieras un título universitario. A lo mejor la vida te hubiera sonreído de otra manera. Hacía falta dinero, Máximo. Pero estaban ganando dinero. ¿Te hubieran podido ayudar? Esta gente no tenían dinero ni para ellos mismos, Máximo. Alguien tenía que poner la comida en la mesa y yo asumí. Fíjate, que en esa época éramos cinco en la casona del cerro. Porque Reinaldo ya se ha ido a vivir con Johanna. Pero ahí en la casa estábamos Augusto, Carmen, Saúl, Petra y yo. Porque Petra sí ya estuvo con nosotros hasta que pudimos permutar aquella casa por esta y por la de Augusto. Eran tiempos difíciles, Máximo. Sé que Petra lo sacrificó todo por ustedes. Eso me conta a mí. Es bueno que lo sepa. Ahora déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Ya fuiste a ver a tu hija? ¿La que tuviste con las mujeres? Sí. ¿Y? Una muchacha muy linda. ¿Y tu hija? Una niña muy linda. Me alegro. Yo también. Voy a comer. La niña, ¿dónde va a dormir? En mi cuarto. Yo voy a conseguir una colchoneta en casa de Petra. Ya. ¿Y Saúl? En la sala, probablemente. Yo le dije que durmiera contigo, pero no quiso. ¿Pero por qué? Dice que no quería incomodarte. Ay, María. Yo haría eso. Imagínate tú. Saúl es muy bueno, Máximo. Es mejor de nosotros. Él es un buen muchacho. Ya nunca te ha dicho si... Deja como te digo esto. Si ha tenido... Novios. Ah, sí, novios. Ha presentado algunos. ¿Y eso no te ha chocado? No. ¿Tampoco usted ha tenido problemas por su preferencia? No. ¿Tú tienes algún problema con eso? No, yo no tengo ningún problema, claro que no. Pero eso está bien. Yo me alegro que ustedes se quieran mucho. En mi época, los... ¿Homosexuales? Sí, eso, los homosexuales. Los rechazaban, los criticaban. ¿Seguro tú también lo hiciste? Sí, yo también. Eso se llama karma, según Heriberto. ¿Quién es Heriberto ese? Es una especie de conciencia exterior que yo tengo. Vaya, como un disco duro externo. No, sí. Es un amigo y mi antiguo profesor del pre. Parece que es tarde. Si te demoras más, me lo como todo. Papá no lo iba a permitir. ¿Qué tú sabes? Chiru. Deja lavarme las manos. Sí, pero poquito. Voy a bañarme que me tengo que ir. Después seguimos hablando. Gracias por estar y no retroceder. Gracias por quedarte cuando no había miel. Gracias por sacarme lo que me molesta. Por oler a flores cuando el mundo apesta. Te hiciste amigo de las voces de mi mente.
Y me enseñaste a ver monedas en la fuente. ¡Esta comida es una mierda! ¡Ay, Andrés! ¡Tú estás loco! ¡Tú estás loco! ¿Qué pasa esto? ¡Ay, no, estoy loco! ¡Andrés, mira! ¡Tú tienes que buscar algo aquí! Esto es lo único que hay aquí. Este es el dinero que yo tengo. No, yo te di dinero, tía. ¡Andrés, mira! ¡Anda, Fonsemina! ¡Se lo doy! ¡Así me dinero! ¿Qué te pasa? ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada! ¡Vamos! ¡No, que ella te tengo! ¡Aquí no hay nada! ¡Cansado! ¡Aquí no hay nada, papá! ¡Cansado! ¿Tú estás loco? ¡Deja la borrachera ya! Ten un abrazo, amigo. No te asustaste cuando dije los de atrás vienen conmigo. Me quisiste a mí y a los brujos que me cuidan. Me alejaste de la gente mala y de las despedidas. Saltaste sin saber si había agua en la piscina y llenaste mi pared completa de pegatinas. Es mentira eso de que el dolor desaparece, pero contigo se me olvida un par de veces. Creces cuando crezco y yo merezco tan poquito y tú me das bastante. Me hace sentir importante, ya tengo el cerebro tamaño de un elefante. De ti, canción favorita, de tu asiento en la mesa, del nombre de tu abuelita, de las calles que te pierdes, de los gatos que has perdido, de tu cara y de tu rostro con el mío. Vístete bonito que se come afuera, vamos a quedarnos donde no haya luz, vamos a matarnos las ganas de estrellas, vamos a crear un par de... Que iba a traer a la niña a vivir con nosotros. Al fin un toque femenino en la casa. Y que había que hacer una distribución aquí dentro de la casa y para ver dónde va a dormir cada cual. Sí. Él se la quiere llevar para su cuenta. Pero es lógico, ¿no? No, pero también me dijo que a ti te daba pena dormir conmigo. ¿Mm? Ay, Raider, Raider, y su lengua. ¿Qué te pasa, niño? ¿Cómo te da pena dormir conmigo? Esto es una necesidad. Además, este es tu casa, digo yo, ¿no? Bueno, esta casa es de los tres. Y muy pronto de Amaya también. También me dijo que tú eres el mejor de toda la familia. Que tú eres el mejor de todos. La idea siempre es exagerada. Todos somos buenos papás. Puerta tú sola, ¿me entendiste? Y cuando estés en casa de tu papá tampoco puedes hacerlo. Está bien. Vamos. Hey. Amaya, deja que tu papá se tome un vaso de agua, una taza de café. Ya tengo preparada la cafetera. Ya tú escuchaste a tu mamá que toma el café. Vamos. Papá, viejo. Ey, más vieja eres tú, que se te van a ir los dientes ahorita. Mira lo que traje. Ahí hay cebolla, remolacha. Yo te dije que la niña va a comer sano, así que va a comer sano. Sí, gracias. ¿Y tú? No es apuro que viene el carro. ¿Qué carro? El de mi hermano, me lo prestó.
Lo que tengo que romper es tan querida. Por favor, Raider, ve con cuidado. Tranquila. ¿Tú no me ibas a dar café? Sí, ya voy a poner la cafetera. En el cara. Ya vamos con dura. ¿Puedo pedir un favor? Te digo cuando tome café. Pero me vas a decir que sí. Después que tome café. Me vas a decir que sí, ¿verdad? Sí, te voy a decir que sí, lo que tengo que tomar café primero. ¿Mm? Desayunas y sobre la mesa está todo, ¿viste? Cuando yo lo digo, me estás maquillando demasiado. Más vale tarde que nunca. Es verdad. ¿Qué vas a hacer hoy? No, nada, aquí, tranquilo. ¿No te gustaría dar una vuelta con Leti conmigo? Ah, ¿pero qué se trae tú y la muchachita esa, eh? Ah, papá, solo somos buenos amigos y ella está sin pareja. Y yo tampoco tengo pareja. Mira, yo te digo, más sabe el diablo por viejo que por Dios. Y tú le gustas un montón a la chiquita esa. Recuerda lo que te estoy diciendo. Solo somos amigos. Bueno, ¿nos acompañas, no? No, no, no. Es que esta semana he estado saliendo mucho. Quiero estar tranquilo y descansar. Ok, bueno, voy a desayunar. ¿Vas a comer? Sí, sí, vamos. Ay, caramba. Cositas. Bueno. Bueno. ¿Chamacón? Hola. ¿Todo bien? Ay, que voy a sacar a la niña de paseo y prácticamente me robó. A ver si tú dejabas al niño ahí también conmigo. A ver, lo que pasa es que hoy no va a poder ser. Bueno, yo te dije que no iba a querer. Vamos. A ver, no es que no vaya a querer. El problema es que él se va con su papá. Lo vino a buscar para, bueno, salir. Lo que quiero es salir, caminar un rato, no sé, olvidarme un poco. Andrés, si tú vuelves a tomar, no pasa por aquí. No empieces con tu locura, por favor. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Así que tendrás que lidiar conmigo. Digo, si quieres conocerla mejor antes que se recupere. ¿Qué espero? ¿Más? Nunca sé lo que haré cuando comience el día. Me gusta imaginar que no termina. Me asomo a la mañana para ver. Me doy cuenta que hay mucho.